emblemas de México, el poder de la imagen y de la información. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el Templo Internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. En el occidente de la República Mexicana se muestra el majestuoso Templo de la Iglesia La Luz del Mundo. Justamente en la ciudad de Guadalajara se puede visualizar su figura elíptica y piramidal al estilo de nuestros aztecas. Es considerado el más grande de América Latina por su gran magnitud y envergadura, con 83 metros de altura, así como una belleza arquitectónica futurista para su tiempo. Para algunos críticos es una obra maestra por ser modernista y vanguardista. De cualquier forma que se vea, es un templo de primer mundo con hechura innovadora mexicana. Su construcción es de 15.500 metros cuadrados en un terreno elíptico de 100 metros de longitud. Su nave principal es de 95 metros de largo por 65 metros de ancho. De acuerdo con el ingeniero Mario Uribe López, su cúpula elíptica es de 56 metros de ancho y 86 de largo, con una forma de curva de Gauss, o sea, de una curva invertida, lo cual la hace única en el mundo. El proyecto fue elaborado por el arquitecto Leopoldo Fernández Fon y el diseño estructural correspondió al doctor ingeniero Luis Orzúa Ortiz. La planta baja del templo está distribuida por un área ceremonial, silla y ministerio apostólico, fuente bautismal, dos altares, uno para los servicios especiales y otro para los ordinarios, área para los ministros de primer orden, área para los ministros de segundo orden, así como para el coro principal, con modernas butacas acojinadas. En la parte posterior superior se localiza otra área para los coros invitados, con butacas modernas y acojinadas. En la nave central se encuentra el área para la membresía, con amplias y cómodas bancas. Al pie de acceso al área ceremonial, a sus dos extremos se localiza dos módulos. Uno es para la cabina de audio y video, que controla el audio del interior del templo, como las calles que lo convergen, y también de la viña de Jezreel. El otro es un pequeño salón de traducciones. Posee dos grandes mezanines. El primero cuenta con un área de 1916 metros cuadrados y sus brazos se extienden hasta tocar el primer altar, donde desciende. El segundo mezanín cuenta con un área de 1195 metros cuadrados. Ambos mezanines cuentan con ventilación y sillas plegables con el logotipo del templo. Cuenta con un sótano con un área de 5500 metros cuadrados, el cual cuenta con vestíbulos, salón de ministros con capacidad para 1100 plazas, circuito cerrado de televisión con aire acondicionado, sistema evaporativo, un salón de proyecciones, salón de niños, salón de recepción, un criptario y una biblioteca. Cuenta con unos plafones horizontales que están elaborados con vitrales, con una tonalidad ascendente formando los 7 colores básicos del arco iris, y en el centro la luz blanca, síntesis de todos. Tiene una gran cúpula y un candil de 7 brazos pendiendo sobre el altar principal del templo. Luce hermoso, con 1200 luces de rítmicos movimientos que solo es encendido en ceremonias especiales. En la parte superior del monumental templo de la Iglesia La Luz del Mundo posee un símbolo arquitectónico denominado la vara de Aarón, de 23 metros, la cual pesa 12 toneladas, la cual está cubierta de oro y fue esculpida por el maestro Jorge de la Peña. La vara de Aarón puede ser observada en un radio de 5 kilómetros en un día con cielo despejado. La vara de Aarón es asimismo la escultura más grande colocada sobre edificio alguno en toda la República Mexicana, y a su vez más alta
que el ángel de la independencia, sumada a la estructura del templo, da una altura total de 83 metros. La colocación en lo alto fue una odisea y obligó a rentar una grúa única en todo el país y al anclarla directamente al suelo en columnas que pueden soportar 100 toneladas de peso, con la idea de que resista sismos hasta de 8.5 grados en la escala de Richter y vientos de 190 kilómetros por hora. Por las noches, tres reflectores de 1000 watts iluminan la escultura y desde su base, un rayo láser que envía su señal de luz al cielo, la cual fue colocada en el año de 1993. El rayo láser en su máxima potencia alcanza hasta 30 kilómetros a la redonda y cuya luz material simboliza la luz espiritual que todo hombre debe recibir, que es la palabra de Dios. El imponente templo es considerado una verdadera obra arquitectónica que embellece a la ciudad de Guadalajara. Es una de las obras más hermosas del país. Cabe destacar que este magno santuario fue incluido dentro de los monumentos arquitectónicos de la agenda turística de la Secretaría de Turismo de México, y por su estilo singular y futurista, el templo sede internacional de la Iglesia La Luz del Mundo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura. En el mes de julio de 1982 se colocó la primer piedra y el templo se terminó de construir el primero de agosto de 1992 y se abrió al culto el 9 de agosto del mismo año, en una ceremonia llena de emotividad y sentimiento por el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, doctor honoris causa Samuel Joaquín Flores, impulsor de esta obra magna. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.